El siguiente programa es auspiciado por el gobierno de la provincia de Formosa, quien reedita una iniciativa privada como programa de televisión declarado de interés cultural, turístico y ecológico en el marco del modelo formoseño. Es un imperio Formosa, verde mantel de hojas que refresca tu mirada con la pachos que dan sombra. Ante todo, darle gracias a la gente que me invitó, a la Asociación de Pesca Recreativa que está en formación, al señor acá Saporiti, el sapo para todos, a mi amigo y alumno Julio Araos. Bueno, acá a este hermoso lugar, Los Zorzales, que nos presta el lugar para poder dar la clínica. Y bueno, y acá todos los presentes que vinieron, los interesados, que ellos son acá realmente los artífices de esto, que es la gente que le interesa el tema de la pesca con mosca. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, la idea es que la pasen bien, que entiendan un poco qué es la pesca con mosca, sacarse un poco los mitos de lo que es la pesca con mosca, que muchos creen que esto es algo inalcanzable, y que vean de que es una forma más de pesca con la cual se puede disfrutar muchísimo. Muchísimo, y sobre todo acá en la zona, que tienen tantas especies y un río tan lindo como es el río Paraguay. Bueno, con esto empezamos la clínica. En nombre de todos los televidentes del programa Aranzuelo TV, te decimos, Marcelito, gracias, porque realmente estamos muy contentos de que estés con nosotros, brindándonos toda la técnica para la pesca con mosca. Y realmente todos estamos muy conformes, muy contentos, y este es el inicio de algo que seguramente va a ser muy importante para todos nosotros. Siempre un fusible, porque ¿qué pasa? Vos no te da tiempo, se te enganchó la mosca en un palo o en una piedra y no te da tiempo a poder aflojar línea o volver a sacarlo directamente, retenés y cortás, listo. Perdés la mosca. Siempre en todo equipo tenés que tener fusiles, vos siempre tenés que cuidar reel, caña y línea en el caso de la pesca con mosca. Vos tenés un líder que no de mucha más resistencia. No tenés un fusil, vas a descabezar seguramente la conexión que vos tenés en la línea, con lo cual tenés que hacer una conexión nueva. Los equipos por algo tienen un libraje. Vos tenés que cuidar tu equipo, si no dejás de pescar. Eso es lo que la gente no tiene en cuenta. Siempre tenés que tener un fusible en el equipo. Hay una referencia muy fuerte a los hacedores que hacen a la historia de la pesca, simplemente de la actividad, desde un punto de vista de lo deportivo. Bueno, el señor que en este momento te está escuchando, César, que tiene los auriculares puestos, es el señor Reinaldo Saporiti, más conocido como Sapo,
conductor, productor y creador del programa El Anzuelo, pero el anzuelo es una consecuencia directa de la locura de la pesca. Sapo querido, qué lindo que encontrarnos en tu pago, por así decirlo. ¿Cómo estás? Te estamos en vivo para los especiales de Chamigo Producciones, desde Goya Corriente para gran parte del litoral argentino. Y compartiendo también en estudio, te van a estar escuchando Néstor y César. ¿Cómo estás, ustedes, Sapo, no tienen, ustedes no tienen idea de la satisfacción que es para nosotros tenerlo acá, a este amigazo que permanentemente comparte con nosotros en los torneos de la Corvina, de la Piraña, y bueno, ahora la del Pacú de Cabañas, que esto es un torneo muy importante en un escenario magnífico. Quiero contarles que estamos muy contentos. En este momento estamos dando inicio a la primer clínica de pesca con mosca en la provincia de Formosa, de aquí en Herradura, en la estancia de los Zorzales. Nos pone contento porque no sabíamos de cuántas cañas teníamos con ganas de aprender. Y justamente acá Marcelo, un profesional que viene de Buenos Aires, para sacarnos las dudas y enseñarnos lo que es la especialidad, en qué consiste. Porque muchos creen de que pescar con mosca, un equipo de mosca, es agarrar una mosca de la mesa. Esto me entienden los pescadores. Y bueno, poner en un anzuelo y lanzar. No, esto es algo muy artesanal, muy técnico, y es una modalidad que paulatinamente en el mundo se ha ocupado esta modalidad, y bueno, se ha pescado muy bien, y de esta primer reunión esperamos que salga la primer asociación de pescadores recreativos. Qué bueno. Recreativos, porque realmente esta es una actividad recreativa donde no se mata prácticamente nada, salvo sacar un pescadito para compartir. Sí, la típica. Sí, la sí. Típica, entonces esto sirve. Pero en general es pesca de evolución. El que pesca con mosca tiene otra mentalidad. Pesca para distraerse, para estar en el entorno, compartir con el amigo, con el guía, con el entorno que tiene la pesca en sí. Bueno, esa es la esencia de esto y estamos muy contentos porque estamos desarrollando la primera clínica. Estamos dialogando con el amigo Reinaldo Zaporiti, como les decía, responsable del programa El Anzuelo TV, que lo pueden ver por Argentinísima Satelital, pero a su vez Reinaldo es del palo de los que hacedores, como es para mí el mejor término que hizo que hoy Herradura muchos vengamos, y justamente a través de la pesca. Y particularmente, Reinaldo, acá entre nosotros, a ver, opiniones personales, este tipo de iniciativas, lo bien que le hacen para el formato de aprender a pescar, de los chicos, la familia, el famoso pesca y pague, podríamos decirlo así si lo traducimos, qué bien que le hace este entorno y traducido en una fiesta que le da visibilidad. Justamente, la intención es de que esto, se va a hacer un torneo que ya es pesca y devolución, con los anzuelos, sin la rebaba, claro, justamente para no lastimarlo, no herirlo, y nos podamos divertir, y cuando terminemos el torneo, sepamos de que sacamos 200 pacúes entre todos y están todos en el estanque. Qué lindo, porque otros también van a querer tener la misma experiencia que tuvimos nosotros de compartir y sacar un pacú. Hay más aproximadamente 2.000 pacúes en 8 hectáreas, con una profundidad de 4 metros y medio en el centro y 2 metros en los costados, donde, bueno, están a disposición nuestra para pescarlo. Reinaldo, yo te quiero contar algo. Hemos venido con el equipo de Chamigo Producciones, he venido con mi hermana Andrea, vamos a ser un equipo mixto mañana. Trajimos dos cañas y varios riles. Caña y riel no nos faltan. Nos va a faltar el detallecito y el secreto del anzuelito, obviamente sin rebaba, sí. Algún secretito de la plomada. Así sí. Que mañana va a ser mi padrino, así que ya te mangueo en el buen sentido. Me va a tener que dar una mano para armar ese chicote, porque el resto está todo, no sobra, pero nos falta el chicote, que es el secreto. Yo te voy a decir y les digo a todos los oyentes que están prendidos acá a la radio, que vos todo lo que tenés que hacer yo te voy a enseñar. ¿Sabes qué es? Pescar. Mientras la caña tiene el agua, estamos bien. Sí, señor. Creemos que es muy interesante, no solamente para Herradura, que es un polo turístico de pesca, donde se hace la 16ª fiesta nacional de la Corvina de Río, la 8ª de la pesca de la Piraña. Ahora estamos con el primero de pacúes de cabaña, justamente porque va creciendo la pesca, no termina nunca, y bueno, estamos apostando a que esto sea como otros torneos, que años más tengamos mucho más conocimiento y más pesca.
Reinaldo, ya por último, ¿dónde te podemos ver con el Anzuelo TV? Reiterá, horarios, días y por supuesto la señal. Bueno, el Anzuelo TV tenemos dos salidas, dos canales en Formosa, Canal 3 y Canal 11, y después que terminamos de ver en los dos canales, ya lo levantamos a YouTube y ahí ya queda en el Anzuelo TV o Reinaldo TV. Hoy en día, prácticamente la gran mayoría de las cañas son de grafito. Encontramos cañas de fibra de vidrio, pero ya es... Como hay cañas, gente que sigue fabricando cañas de bambú, pero es medio como algo vintage. Pero si no, de que sea marcas inclusive renombradas tienen sus cañas de fibra de vidrio, que tienen acciones totalmente distintas a lo que son las cañas modernas de grafito, ¿no? Igualmente son livianas. No son cañas pesadas porque tiene aplicado tecnología, pero tiene una acción distinta a lo que es una caña de grafito. Siguiendo con el tema de la caña, vamos a encontrar, digamos, teníamos el portarril al final de la caña. Vamos a encontrar algunas cañas como esta que tiene un trocito de mango que se llama fitting bat, que la función que tiene... Este manguito es, cuando trabajamos con un pez grande, el poder apoyarlo en el pecho nuestro para poderlo trabajar. ¿Por qué? Porque con un pez grande, no pudiendo trabar, como pasa por ejemplo en bycasting, lo normal, uno está pescando y ¿qué haces? Trabás el mango de la caña acá atrás. En la caña de mosca, si vos no tenés esto, no te alcanza para trabarlo porque no... Si tenés un pez grande, te baja la muñeca. Entonces tenés que trabajarlo apoyado en tu cuerpo. Tenemos cañas en varios tramos. Originalmente las cañas eran en dos tramos. Ya de hace por lo menos unos 30 años empezaron a aparecer las cañas multitramo. Tenemos desde tres tramos hasta ocho, que han salido en los últimos años, que le llaman caña de viajero, que son tramitos muy cortitos. Lo usual son las cañas de cuatro tramos, tres y cuatro tramos. El tema de que sean de más tramos obviamente ayuda muchísimo al transporte. Una caña de dos tramos, tomando en cuenta que la caña mide 2,70 metros, son tramos largos y son medio difíciles de manejar a veces, si bien no son tan largos como una caña de lanzar, pero termina siendo a veces incómodo, en cambio la caña multitramo de 3, 4, 5 tramos es muy cómoda para transportarla. En cuanto a los largos de las cañas, tenemos largos que van de acuerdo, que pueden ir desde 7 pies, ahí vamos con las medidas de lo que hablaba de inglesas, un pie son 30 centímetros. Desde los 7 pies hasta los 11 pies son las medidas normales que se manejan las cañas y van también de acuerdo a el número de caña, que tiene que ver con la potencia de la caña, que ahora se los voy a explicar. Pero el largo normal en la gran mayoría de las cañas es de 9 pies, que son 2 metros con 70. ¿Cuáles son los errores más comunes que rompen una caña, por ejemplo? ¿Cuando están pescando la gente? Cuando lo tenés al bicho, por ejemplo el dorado. Es el error común que no ocurre nada más que con la pesca con mosca, ocurre con la gran mayoría de las pescas. El romper la punta de la caña por el... general lo que uno dice, el paragüita en la punta de la caña. O sea, la caña está preparada para flexionar hasta un cierto punto. La verdad no la quiero flexionar al máximo esta porque no sé cuánto resiste. Pero uno siempre lo que tiene que tratar de hacer es que trabaje toda la caña y no la punta. Cuanto más desviemos la acción hacia el bat de la caña, que es la parte más potente,
mucha más fuerza vamos a poder hacer y menos peligro de romper la caña tenemos. Por eso cuando uno tiene que trabajar con un pez y sacarlo, si uno lo va a sacar con un copo o con la mano, uno lo que tiene que hacer es separar lo más que pueda el brazo de uno para que la caña no flexione demasiado. Si yo hago esto y estoy así y quiero tomar el pez acá, ahí rompo la caña. Si yo hago esto, ya cambia la acción de la caña. Ahí no la voy a romper nunca. Pero esto hay que hacerlo no solo con un equipo de mosca. Lo mismo pasa con un equipo de bycasting. El equipo de bycasting también lo rompemos. O varamos el pez. Si tenemos la posibilidad de salir a la orilla y llevarlo y vararlo a una zona con menos agua para que ahí lo podamos manipular. O si no, siempre separar nuestro brazo del cuerpo lo más que podamos para que la caña trabaje en forma parabólica. Ahí no la rompo la caña. Ahí sí. Ahí la parto. Final de nuestra línea, tenemos lo que es la línea de reserva, que esto se lo denomina backing, es un hilo de Dacron trenzado, que normalmente la carga que tiene un reel en promedio es de 100 yardas, 91 metros, ¿tá? Seguimos con la medida, vos vas a comprar un rollito de backing y te vienen 100 yardas, que son 91 metros, normalmente nos dice que cargamos 100 metros de backing. Siguiendo con el tema de la línea, el largo del total de las líneas varía de acuerdo a los fabricantes y de acuerdo al tipo de línea que están haciendo, pero en promedio las líneas actuales andan entre los 25 y 27, 28 metros. Creo que todavía hay alguna línea que tiene 30 metros, alguna. Hasta hace, calculo yo, 15 años atrás, más o menos, o 10, todavía era usual las líneas de 30 y hasta 32 metros de largo. A partir de ahí empezaron a hacerse las líneas más cortas. El primer error que comete cualquier pescador cuando va a un lugar, salvo que decís, bueno, vas a pescar al mar, o vas a pescar en un río en el que tenés una barranca, no tenés problema, pero es muy común que personas que van a hacer a pescar con artificiales, en una laguna, por ejemplo, en el pescado tararira, van y se meten al agua así. Lo primero que tienen que hacer es pescar desde la tierra. Tenemos dos diferenciaciones en cuanto a temperaturas del agua en el que las líneas trabajan. Tenemos líneas que se las denominan freshwater, son para agua fresca. Y después las líneas que son saltwater, para agua salada. O tropicales. Muchas veces le pasa al pescador que cuando uno le dice una línea saltwater o ve que dice saltwater, piensa que esa línea es especial para usarla en el agua salada y que el agua salada no le hace mal a la línea. Y no es así. O sea, ninguna línea el agua salada la ataca. Yo pongo una línea de trucha en agua salada y anda perfecta, no le pasa nada. O sea, no se la va a comer, no es corrosivo el agua salada en el material que tiene del que está hecho la línea. En realidad lo que tiene que ver el tema de la diferencia entre por qué se le dice saltwater, es porque esto viene de los americanos, de los norteamericanos, que ellos la pesca que hacen en agua salada es en zona tropical, de agua caliente. Entonces ellos denominan indistintamente a una línea para utilizar en agua caliente tropical o saltwater, no porque sea un tema de agua salada que soporte la línea. ¿Y qué tiene que ver acá el tema de lo que yo les digo de zona tropical
con las líneas denominadas tropicales o saltwater y las líneas que son freshwater para agua fresca. El tema de cómo se comporta la línea con la temperatura del agua. Las líneas freshwater que usamos para pescar o para agua fresca, que utilizamos para pescar truchas, son líneas que mantienen su textura, su dureza en agua fría, en agua que va de los 5 grados a los 12 grados, 15 grados como mucho. ¿Está? Si esa línea la pusiéramos nosotros en... la llevamos al Caribe, que tiene temperatura de 28 grados el agua, se afloja, se ablanda, se convierte en una baba. No la podemos castear, porque se convertiría en vez de... pierde la rigidez natural que tiene que tener para poder transmitir la energía desde la punta de la caña al resto de la línea, lo pierde porque la línea se ablanda completamente. Pasaría a convertirse como si fuera una piola, y no la podemos castear. Y por el contrario, las líneas tropicales o saltwater son líneas que están hechas para trabajar en temperaturas que van en un rango de 22 hasta 35 grados algunas, altísimo, en el cual la línea mantiene sus características con esa temperatura. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro esa línea y digo, me voy a pescar trucha? ¿Qué línea tenés? No, tengo una línea tropical, pero voy con esa. Cuando la pusiste en un río del sur que tenés temperatura de 7 grados, 8 grados en el agua, un alambre, así. Agarra la línea y la levantás así. Ya, se pone hecho un cable. Es increíble, pero es así. A mí me pasa cuando doy los cursos, el curso lo damos con una línea de trucha. Y en verano, a veces allá en los laguitos, en Palermo, imagínense con temperatura que tenemos, temperatura pareja, de 36, 37, 38. Por más que yo empiezo a dar curso a la mañana temprano, y el agua, no sé, debe estar a 20 y pico de grado. Y a veces cae la línea esta y parece una baba. Es horrible como se pone la línea. Realmente se nota la diferencia. Y cuando vienen a practicar, bueno, vos te pasaba con la línea de dorado en invierno, a la mañana la línea dura. Cuando entras a castear se entra a aflojar por el trabajo, la línea se va a aflojar, pero la pones, la sacás del reel así y te queda todo hecho aritos. Tenés que estirarla. Bueno, de hecho, miren lo que es la diferencia de temperatura. Yo esta línea la saqué ahora acá. Mira, no tiene ningún rulo. En Buenos Aires iba a la mañana, estaba más o menos fresco, sacaba la línea al reel y quedaban los rulitos de la línea, la tenía que estirar para poder gastar. Fíjate, la poca o la temperatura que había hace un rato, que estaba bastante alta, ahora cambió un poco por el viento, pero cómo hizo que la línea, fíjate, no tenga nada de memoria. Es increíble cómo trabaja con la temperatura. Bueno, ahí hablamos recién formatos de línea, largo, lo que es el torpedo, lo que era el running line. ¿De qué está construida la línea? Esto es algo que le llama la atención a muchos, que lo ven que pareciera un cable, sobre todo por la cobertura plástica que tiene. Las líneas tienen un alma, un centro o core, que van a ver escrito muchas veces. Si leen algo de las líneas, les indica el core, que es el centro, que en la gran mayoría de las líneas es de Dacron, del mismo material que usábamos nosotros como línea de reserva. Es lo que tenemos en el centro de la línea. La gran mayoría de las líneas, le digo, ¿por qué? Porque hay líneas que el centro lo tienen de monofilamento. Un monofilamento de baja memoria, ¿tá? Para que no quede enrulado. Y después la cobertura que tenemos es una cobertura plástica de PVC. En las líneas de flote, esa cobertura plástica tiene microburbujas de aire, lo que le confiere una densidad menor al agua y por eso la línea flota. Y en la línea de hundimiento tienen micropartículas de plomo o tungsteno. Que eso, obviamente, al darle una densidad mayor a la del agua, un peso específico más alto que el agua, se profundizan. Y de acuerdo a la concentración de esas partículas, logramos determinadas velocidades de hundimiento, que era lo que les expliqué antes.
líneas que se hunden a una mayor velocidad que otras. La mayoría de los riles vienen con el spool completo, así. ¿Ya? Estos son los spools de terreno. Yo acá tengo la línea de flote, ahí tengo una línea para dorado, acá tengo una sinking tip, que fue la que, como la línea que estuve usando ayer. ¿Ya? El precio es casi la ahora mitad bien, de la regla. Claro, por el tipo de construcción que tiene, es casi el valor de lo que vale el reel, porque este es el cuerpo del reel, este es el spool. Es más, tengo más material, sacando que acá tengo el sistema de freno, tengo más material en el spool que en el reel. Entonces, a la hora de comprar el spool, resulta que resulta oneroso el spool, porque vale lo mismo que lo que nos vale el cuerpo. Estamos en la estancia de Los Orzales disfrutando de una clínica de pesca con mosca con el maestro acá, Marcelo. Vamos a disfrutar de una salsa de panceta con unas costillitas de pacú apanadas con harina de maíz. Así que, a degustar. Muy bien. Cuando uno fija los materiales, lo más importante cuando entras a fijar los materiales, primero con todas las moscas, que siempre el error que comete normalmente el atador nuevo es poner mucho material y poner muchas vueltas de hilo. Lo importante con las moscas es primero no poner demasiado material. ¿Por qué no? Porque pongamos mucho material, la mosca va a salir mejor. Y las primeras dos, tres vueltas que uno da sobre el material son las vueltas que ajustan. O sea, uno le tiene con 4 o 5 vueltas que uno le dé y que las ajuste bien, sobre todo las primeras. Por eso el tema de apretar el material bien contra la pata del anzuelo con los dedos y ahí ajustar bien, y las primeras 3 o 4 vueltas son las que van a firmar el material. Después sí le podemos dar más, sí, para que se ajuste, pero si uno las primeras vueltas las da flojas, por más que le metas 2 millones de vueltas arriba, va a quedar un bodoque así de hilo y el material se te va a mover todo. Me gusta estar reposado. Si tengo mucho que hacer, volver a casa temprano cuando la tarde empieza a caer y que la lluvia me moje y secarme con el sol, llevar mi mente muy lejos donde nadie estuvo, me gusta.
mi mujer que es mi Dios y quema como el fuego que arde allá en el medio del sol. Me gusta tener tu risa y tu mirada también. Si los demás tienen prisa, dejemos todo y empezar otra vez. Corazón, ¿dónde vamos? Corazón de cristal. ¿Dónde vamos? Corazón de cristal. Corazón inmortal. ¿Dónde vamos? Corazón inmortal.